Crisi. No te preocupes, Mary. Yo cuidaré de él. Una vez que lo tenga trabajando en los campos, estará en buena forma. Sé que lo harás. Simplemente no hace que sea más fácil verlo salir de casa. ¿Te queda el pony para exhibición? Así es. Bueno, si necesitas ayuda con él, dímelo. Enviaré a James cuando pueda, para que lo cuide. No ha estado muy bien. Tengo al veterinario otra vez, tiene un poco de cólico. No ha estado comiendo. No sé qué más hacer. Es una pena. Sé cómo amas a estos caballos. Sí, bueno. Solo cuida de él por mí, ¿está bien? Sí, lo haré. Entiendo. Sí. ¿Lunes? Bien, suena genial. Te veremos entonces. Está bien, gracias. Adiós. Lizzie, si necesitas algo, solo llama. ¿Lizzie? ¡Lizzie! Tu madre te está hablando. Lizzie, esta visita va a ser buena para ti. Lo que sé, aún así me siguen abandonando. Eso no es cierto. ¿No? No. Tendrás un poco de aire fresco, despejar la cabeza, pasar algún tiempo con la abuela y los caballos. De acuerdo. Lizzie, si pudiéramos, nos quedaríamos contigo, pero tenemos que trabajar. Sí. Es horrible ser echado de tu propia casa en Navidad. Lo sé, cariño, lo sé. Todo estará bien. Hola, Mary. Hola. ¿Llegaron? Sí, lo hice. Déjame ver si aún te reconozco. Sí, gracias, mamá. Es difícil salir de la ciudad. Lo sé. ¿Cómo estás? Te ves preciosa. Oh, gracias. ¿Cómo va el negocio? Va bien. Mucho bien. Trabajo. Eso es bueno. Uh-huh. ¿Y dónde está mi nieta? Ella saldrá del auto hasta que nos vayamos. ¿En serio? Uh-huh. Mamá, no tienes idea. Ha sido duro. Hola. ¿Por qué no saludas a tu abuela? Hola. ¿Ves de qué hablo? Ay, está bien. De carácter fuerte, temperamental. Me pregunto de dónde lo sacó. Se llama ser adolescente. Ella estará bien. Bueno, espero que este tiempo sea bueno para ella. Me estoy segura que sí. Y será bueno tener a alguien aquí conmigo. ¿Compartirían una taza de café y merienda antes de irse? Tenemos contratos que revisar. Hay que estar a primera hora mañana y el camino es largo. Me gustaría quedarme, pero... Entiendo. Bueno, te veo luego. Qué bueno verte. Qué bueno verte. Si te da algún problema, házmelo saber.
Vendré por ella si es necesario. Estoy segura que estará bien. Conduzcan con cuidado. Gracias, Mary. Los extraño. Adiós, mamá. Adiós. ¿Quieres algo de comer? No. ¿Algo de beber? Estúpido teléfono. ¿Qué tal si vamos a excursión? Odio la naturaleza. Solo iré a mi habitación. ¿Te ayudo a desempacar? Estoy bien. ¿Tu equipaje está ahí? Esta foto mía es horrible. Me encanta esta foto tuya. Ay, luzco estúpida. Está bien. Vamos a caminar. Ahora. ¿No solían tener muchos caballos aquí? Sí, tu abuelo y yo teníamos 7. ¿Lo extrañas? ¿A tu abuelo? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué recuerdas de él? Me daba un dólar cada vez que lo visitaba. Típico. ¿Por qué no vamos a ver al pony? ¿Dónde están? Sigue adelante. Ella es tan linda. ¿Le pasa algo? Él está muy enfermo. Tiene cólico. El veterinario lo revisó, pero no ha comido nada en absoluto. No sé qué más hacer con él. No tengo tiempo para sentarme aquí y estar con él todo el día. He intentado todo lo que sé. ¿Qué pasó con el resto de ellos? Ya no podía cuidar de ellos. ¿Así que acabaste por regalarlos? No, Lizzie, no es tan fácil como eso. No es importante en este momento. ¿No es importante? Sé exactamente cómo se sintieron. Tampoco a mí me quieren. Eres muy querida. Y también muy amada. ¿Cómo se llama él? Bueno, tiene un nombre de granero. No encontré un nombre que encajara, así que pensé que tú querrías darle un nombre. ¿En serio? Sí, pero tienes que cuidarlo. Sería un trato. Le pones nombre y cuidas de él. No sé nada sobre el cuidado de un caballo. Cuidarlos está en tu sangre. Llegará a ti. Nunca lo he hecho antes. Está muy enfermo. Necesito un amigo justo ahora y, francamente, creo que tú podrías necesitar uno también. ¿Qué dices? No lo sé. Un caballo tiene realmente que confiar en ti y no puedes forzarlo. Y por alguna razón con este último no he sido capaz de conectarme. Así que solo quiero que lo intentes. ¿Qué dices? ¿Tenemos un trato? De acuerdo. Hecho. Bien. Pobrecito. Hola. Te traje unas toallas limpias.
Gracias. Tu mamá me dio esto. ¿Sabías eso? ¿Y? Me encanta ver caer la nieve. Ojalá nevara más aquí. ¿Qué pasa contigo? Si pudieras hacer lo que quisieras, sin restricciones, ¿qué querrías hacer con tu vida? No lo sé. Supongo que quiero ser alguien importante y hacer algo bueno. ¿Y ayudar a los demás? Eso creo. Solo no quiero obsesionarme con mi trabajo como mis padres. Como sea. Bueno, te dejaré ahora. Si te aburres, puedes leer un libro. Tu abuelo dejó algunos por el pasillo. Solía leer de todo. ¿Quieres sándwiches y sopa de tomate? Claro. De acuerdo. ¿Y ahora qué te molesta? No encuentro ninguno de esos estúpidos libros de caballos. Hay un baúl blanco en mi habitación. Apuesto que están ahí. Espero que no los hayas regalado. ¿No? Vaya, hay muchos. Vamos a ver. Oye, ¿a dónde vas? A estar en el establo. ¿Tienes zanahorias? Aquí dice que a los caballos les gustan. ¿Qué hay de la cena? Me tengo que ir. Comemos a las 6. No llegues tarde. De acuerdo. Hola, chico. Mira lo que te traje. Vamos, pruébalo. Tienes que comer algo, bebé. Come. ¿Por qué no comes? Hola, Mary. Hola, ¿cómo está mi caballo? Bien. Le está gustando su nuevo hogar.
Papá dice que vamos a empezar a entrenarlo mañana. Estupendo. Sí. ¿Cómo está todo en casa? Bastante bien. Está muy ocupado. Hay mucha gente viniendo por Navidad. Eso es agradable. Sí, solo estoy agitado. ¿Por qué no un ventilador? No. Me gusta, agradable y tranquilo. He hecho más trabajo de esa manera. ¿Has terminado ya mi proyecto? Gracias. Ay, por Dios. Perfecto. Absolutamente perfecto. Gracias. Muy bien. Huele bien, por cierto. Bueno, tendrás que sentarte y cenar. No puedo. No esperaba que hicieras la cena para mí. Vamos, le dije a Lizzie que la cena era a las 6 y son casi las 6:30, así que comamos. Querido Padre Celestial, gracias por este alimento, por mis vecinos, por este día, por mi nieta, y que esta comida alimente nuestros cuerpos. Amén. ¿Así que Alicia se queda para Navidad? Uh-huh. ¿Sus padres tienen que trabajar? Los bienes raíces son difíciles. Tuvieron un par de negocios muy grandes al final de año. Oh, Lizzie. Él es James. James, mi niña Lizzie. Hola. ¿Es mi cena? La cena era a las 6 y ya son las 6:30. ¿Y qué se supone que haga? ¿Morir de hambre? No, estoy segura que tengo más zanahorias. Quizá debería irme. No te preocupes, James. Ella estará bien, solo se siente un poco frustrada. ¿Te veré mañana? ¿Mañana? Sí, creo que va a necesitar ayuda con ese pony. Es decir, sí, veré con mi papá si él me necesita para trabajar en la granja, pero seguro. Dile a Phil que le dije que trabaja demasiado. Oh, eso me recuerda que le prometí que le ayudaría a poner el árbol. Me tengo que ir. Ah, de acuerdo. Gracias por la cena. Gracias a ti. Tus libros no dicen cómo cuidar a un caballo. ¿Cómo se supone que sepa lo que estoy haciendo? ¡Me dijiste que cuidara de él! Vamos adentro. Te haré algo de comer. No hasta que averigüe cómo alimentarlo. ¿Por qué no le ponemos una manta y hacemos que entre en calor? ¿Cómo se supone que sabré lo que debo hacer? ¡Me dijiste que cuidara de él! ¡No sé nada sobre el cuidado de un estúpido caballo! Es suficiente. ¿Está bien? Entremos a casa. Hora de cenar. Bien. Esto es para ti. ¿Qué es? Ábrelo. Un amigo mío te hizo algo. ¿El chico que se comió mi cena? Un caballo. No es solo un caballo. Era mi caballo y su nombre es Hércules. ¿Hércules? Sí. Y él era el mejor caballo de exhibición. ¿Lo vendiste también? Tengo que ir a ver al pony. El almuerzo es a mediodía. ¿Para el pony? Hope. ¿Hope? Sí. ¿Suena bien? ¿Le queda bien? Sé que sabes por qué mis padres me han traído aquí. Pero no soy una chica mala. Sé que no lo eres.
No quise que eso sucediera, en serio. Es solo que me cansé de todo. Entonces todo se puso mal. ¿Por qué no les demuestras que puedes hacer algo bueno? ¿A qué te refieres? Déjalos saber que pueden confiar. Ver lo bueno. ¿Crees que pueda lograrlo con Hope? Tal vez. Gracias por esto. Sí. ¿Limpias el corral? Se pone frío y húmedo en la noche. De acuerdo. ¿Sí? Vas a estar calientito y cómodo esta noche. Vamos, cómelo. Buen chico. Buen chico. Estás comiendo. Sí. Buen chico. No puedo creer que estés comiendo. Buen trabajo, pequeño. Estarás fuerte en poco tiempo. No ha comido en días. Tengo que verlo para creerlo. Esto es pesado. Sí, es pesado. Esta es una granja. Bien. Vamos, enséñame que ella come. Hola. Ahora he estado comiendo heno y zanahorias toda la noche, ¿no es cierto? No puedo creerlo. Eres increíble. Voy a hacer el desayuno, ¿está bien? ¿Nos vemos a las 10? De acuerdo. ¿Recogerías el correo de camino? Por supuesto. Buen chico. ¿Llegas a tiempo para tu desayuno? ¿Vas a perder el rancho? ¿Qué? Esta carta. Dice que el banco te va a quitar el rancho. ¿Abriste mi correo? Entonces es cierto. No debes abrir el correo de otras personas. Sabías que esto iba a ocurrir, ¿no? Les debo dinero. ¿Cuánto? Mucho. Esto no es de tu incumbencia. ¿Cómo sucedió esto? Desde que tu abuelo murió, he tenido que dirigir este lugar por mi cuenta. Llevar caballos a los espectáculos para ganar dinero. He usado mis ahorros para tratar de llegar a fin de mes. No tienes idea de lo que cuesta mantener un lugar como este funcionando. No habría sido malo, pero este último par de años hubo algunas heladas. Los vecinos casi perdieron todo. Don tuvo un derrame cerebral. Y Elaine se rompió la cadera, por lo que hipotequé la propiedad para ayudarles. ¿Por qué hiciste eso si no tenías dinero ni para ti? Estas personas son como mi familia. Desde que tu abuelo murió, han estado pendientes de mí, viendo por mí, cuidándome y arreglando cosas del rancho. ¿Y los caballos? Los tuve que vender para ir pagando el préstamo. ¿Entonces los vendiste por eso? Hice lo que tenía que hacer. ¿Así que vas a dejar que el banco te quite el rancho? Sí. ¿No pueden ayudarte tus vecinos? ¿No pueden mamá y papá ayudarte al menos? Tiene que haber una forma, abuela.
No les pediré a tus padres, ni tampoco a los vecinos. Ellos están tratando de sobrevivir. No lo entiendo. El asunto es que nadie conoce estas granjas como quienes las han cultivado. Lo que realmente hierve mis huesos son esos buitres. Los banqueros y desarrolladores están sentados esperando un retraso en el pago para quedarse con la propiedad, deshacerse de graneros y animales. Poner una subdivisión. Eso quieren hacer con mi rancho. Charles estaría destrozado. ¿Así que renunciarás? ¿Eso piensas? Ese pony era mi última esperanza. Iba a entrenarlo para saltar y ganar algunas competencias, venderlo y volver a levantarlo todo de nuevo. Ahora está demasiado débil y yo muy cansada. Ya no tengo tiempo. Entonces te vas a rendir. Lizzie, tenemos esta última Navidad juntas. Y me alegra pasarla contigo. No había nadie en la casa, así que pensé en venir aquí. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, Mary dijo que podías necesitar mi ayuda. ¿Lo dijo ella? Sí, sé mucho sobre caballos. Bueno, tengo a Hope comiendo de nuevo, así es que no te necesito. ¡Vete! Mira, yo lamento haber comido tu cena. Tú sabes que es difícil decirle no a tu abuela. Ella me pidió que comiera con ella. Ella es una buena amiga de la familia. ¿Amigos de mi abuela? Sí. Hemos sido vecinos desde que nací. Ella es casi parte de la familia. ¿Mi abuela le dio dinero a tu familia? Sí. Hace un año después de esas terribles heladas. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no le pagan? ¿Qué? Mi abuela no tiene suficiente dinero para mantener este lugar. Y tu familia le debe dinero. Si ustedes no le pagan, ella perderá su propiedad. Juro que no lo sabía. Si mi familia pudiera, pagaría eso para ayudarla, pero no tenemos esa cantidad de dinero. ¿Entonces mi abuela perderá todo mientras ustedes simplemente se sientan a observar? Lo siento, no sé qué hacer. Solo vete. ¡Espera! ¿Sabes algo sobre entrenar caballos para exhibiciones? Bueno, sí, mi hermano y yo solíamos montar en competencias hace tiempo. ¿Tú también? Eso dije. Ven conmigo. No quiero que esta sea nuestra última Navidad aquí, abuela. Ah, Lizzie, cariño, lo siento. No puedes perder el rancho. ¿Qué más voy a hacer? ¿Tienes a Hope? ¿Hope? Sí. Estoy demasiado cansada y no tengo tiempo para entrenar un caballo. Bueno, estoy aquí ahora. ¿Y? Y voy a entrenarlo para saltar y ganaremos suficiente dinero para salvar el rancho. Ay, cariño, no sabes cómo entrenar a un caballo para saltar. Con James y un poco de tu ayuda lo haré. Lizzie, ¿realmente quieres hacer esto? Se necesita mucho tiempo y paciencia. Lo sé. Quiero hacer esto. Y sabes lo obstinada que soy. Sí. ¿Qué tenemos que perder? ¡Excelente! ¡Vamos! La abuela está adentro. Mira este lugar. No hay árbol, no hay luces, no hay guirnaldas. Este lugar está horrible para Navidad. Tienes que ir a casa y conseguir tantos adornos como puedas. Si tienes que visitar otras granjas, pide algunos también. ¡Ve! ¡Ahora! Mejor haz lo que te dice. ¡Y date prisa! ¡El entrenamiento comienza ya! Me cambiaré de camisa. Lo primero que va a tener que hacer Hope es caminar sobre estos maderos. Ahora tiene que caminar sobre ellos. Va a estar vacilante, pero ese es tu trabajo. Después de esto, correrás delante de él y él trotará detrás de ti.
Después de un tiempo, disfrutará hacerlo, así que trabajarás con su confianza y su ritmo. Es muy importante desarrollar eso, ¿está bien? Bien, ¿qué más? Aquí. Lo que sucede es que estos dos maderos se ponen en soportes a cada lado. Se le llama X. Sujétalo un minuto. Así que uno va en este soporte y otro allá. Cualquier pony puede saltar esto, pero tienes que esperar a que se vuelva más fuerte antes de las cercas, ¿está bien? ¿Cuánto tiempo crees que le llevará a hacer eso? Cuando esté listo, pero no puedes presionarlo. No quiero que le hagas daño. Nunca lastimaría a Hope. Sé que no quisieras, pero debes tener cuidado. Sé que mis padres piensan que soy un desastre total y que no me preocupo por nada ni nadie, pero estoy aquí contigo, abuela, y no voy a arruinarlo. Sé que puedo hacerlo. Creo que puedes. ¿Lista para empezar? Sí. Ven. Vamos, muchacho. ¿Qué tienes para nosotros? Eso es todo lo que mis padres no están usando. ¿Sus obras? Oye, todo está bonito. Veamos qué traes. Bien. ¿Qué opinas? Suficientemente bueno, supongo. Ve y llévalo a casa y vuelve a ayudarme con Hope. Volveremos aquí más tarde, abuela. ¿Vamos? Ay, esa chica. Supongo que mi trabajo ha terminado esta tarde. No he decorado en mucho tiempo. ¿En serio? Perdí el entusiasmo cuando murió Charles. Pues la verdad no tienes que decorar si no quieres. No, es para Lizzie. ¿Por qué es que sus padres la trajeron aquí? Fue un pequeño problema en casa. Ella no me parece tan mala. No, no creo que lo sea. ¿Por qué no la ayudas? Llevaré esto a casa. Tal vez tome una siesta. Trabajaste muy duro hoy. Sí. Se está poniendo mucho más fuerte también. Sí. Creo que voy a hacerlo correr todas las mañanas. ¿Cuándo te enteraste de que te traerían aquí con tu abuela? Hace un par de días. ¿Te gusta aquí? Es decir, debe ser muy diferente a la ciudad. Sí. ¿Te sientes diferente? ¿De qué hablas? ¿Estar fuera de la ciudad no piensas que es algo diferente? Me refiero a que Mary me dijo que tus padres te trajeron aquí porque hiciste algo malo. ¿Y? No lo sé. A mí no me pareces tan mala. ¿Por qué no? No lo sé, solo no me lo pareces. Bueno, deberías. No me conoces, no actúes como si lo hicieras. ¿Qué hiciste? Me metí en problemas con un par de amigos. Fue un accidente. Fue estúpido. Tomamos un par de copas y nos quedamos dormidos. Las cortinas deben haberse incendiado porque me desperté gritando, había llamas. ¿Alguien resultó herido? Todos fuimos al hospital por todo el humo que respiramos. Fue bastante malo. Tus padres deben haberse asustado. Sí. ¿Qué pasó con tu casa? Está bien. Los bomberos llegaron a tiempo, por lo que solo la sala se arruinó. ¡Wow! Sí. Por eso te trajeron aquí. Nunca volverán a confiar en mí. Pero solo fue un accidente. Sí, pero también están enfadados conmigo por mis notas. ¿Vas mal en la escuela? Sí. Me suspendieron.
¿Por qué? Falté demasiado. Pero mis padres no se dieron cuenta hasta que mi director llamó para decirles que me suspendieron. A mí nunca me han castigado. Bueno, bien por ti. Mis padres me castigaron una semana después de que me suspendieron. Fue cuando ocurrió el incendio. Por eso te trajeron aquí. Fue estúpido que sucediera, pero no soy una chica mala. Odio que piensen que lo soy. Nunca volverán a confiar en mí. Se ven tan tristes cuando me miran ahora. Bueno, no puede ser tan mala. ¿Hope todavía confía en ti? Sí. Lo sé. Por eso no puedo decepcionarlo. ¿Lo hiciste para mí? Sí. Fue un regalo para ti. Tu abuela me lo pidió. Gracias. ¡Wow! ¿Qué piensas? ¡Se ve genial! Esperaba sorprenderte. Olvidé lo que es esta tarea. Es un trabajo duro. Han pasado muchos años desde que hacía todo este decorado. Me gusta estar aquí para Navidad. Me gusta tenerte para Navidad. ¿El entrenamiento de Hope va muy bien? Sí, creo que estás haciendo un gran trabajo con él. Gracias. Ah, creo que es todo. Ah. ¿Podrías ayudarme con esta caja? Por supuesto. Este lugar comienza a lucir de verdad increíble. Así es. Cuando tu padre era pequeño, el abuelo decoraba para las fiestas cada una de las habitaciones. Y luego se enfermó y se convirtió en mucho trabajo, así que me detuve. ¿Cuánto ha pasado de lo del abuelo? Creo que han pasado 8 años. El tiempo vuela. ¿Piensas mucho en él? A veces lo hago. Otras veces no tanto. ¿Sabes? Cuando murió, al principio estaba muy enojada con Dios. ¿Pero ya no más? No. Ya lo perdoné. Además, sé que veré a Charles algún día. Y tengo mucho que agradecer por aquí. Abuela, no voy a poder darte un obsequio para Navidad este año. Está bien, cariño. Estaba de tan mal humor cuando me trajeron que no pensé en comprar nada para nadie. Te diré que, si consigues que Hope esté en forma y saludable, será el mejor regalo de Navidad que podrías darme. ¿Está bien? De acuerdo. Amén. ¡Ay! Estoy cansada. No puedo poner otro adorno más. Gracias por tu ayuda. Sí, me divertí. No sé quién trabaja más, ¿tú o Hope? No, no te preocupes. Es divertido para mí. Lo amo. ¿Has oído algo de tus padres? ¿Los has llamado? No. ¿Por qué no? No veo el punto. ¿Te han llamado? No lo sé. No he revisado mi teléfono porque está apagado. ¿Qué pasa si lo intentan? No quiero hablar con ellos. Además, me dejaron aquí para Navidad porque no quieren tener que hablar conmigo. Eso no es cierto. ¿Entonces por qué? Porque estaban preocupados por ti. Como sea. Mira, Lizzie, si puedes manejar y cuidar un caballo, creo que puedes manejar una llamada. ¿Me puedo ir ahora? Mm.
Hola, chico. Yo también te extrañé. Bien. Vamos a salir y hacer algo de entrenamiento hoy. ¿Pasaste una buena noche, Hope? Espero que sí. Parece que la tuviste. La abuela está enojada conmigo porque no quise llamar a mis padres anoche. No veo por qué debería, no tengo nada que decirles. ¡Ey, eso no es gentil! ¿Conociste a tu... Hola, Mary. Hola, James. Traigo más decoraciones de Navidad. Bien, gracias. ¿Quieres que las deje aquí? Es buen lugar. ¿Qué estás haciendo? Empanada de peca navideña. ¡Ay, delicioso! ¿Es difícil hacer pasteles? No demasiado. No. ¿Me preguntarás dónde está Lizzie? ¿Qué? No. No, solo estaba trayendo más adornos navideños si a la casa. Por si tienes curiosidad, puede estar en el establo. Ah, debí suponer que estaba con Hope. Uh-huh. La cena es a las 6. Sí, ¿y qué cenaremos? James, viniste aquí para ver a Lizzie, ¿no? Ve a verla. No llegues tarde. Hola, Lizzie. Oh. Hope está descansando. ¿Otro día duro de entrenamiento? Sí. Podría acostumbrarme a esto. ¿Te refieres al rancho? He vivido en una granja toda mi vida. ¿De verdad? Sí. Quiero ir a la universidad en la ciudad, pero papá no me deja ir. ¿Por qué no? Bueno, él quiere que ayude a administrar la granja. ¿Y tú no quieres? Realmente no. Pero no tengo elección.
Soy el único que queda en casa. ¿Eres hijo único también? No, no. Mi hermana mayor, Samantha, hace unos 2 años se escapó con un tipo de California y huyeron juntos. Así que ya no nos habla. Ah. Y mi hermano Zack se unió a la Marina. Quiero ir a visitarlo. ¿Y no irás? No, no tenemos esa cantidad de dinero. Así que papá quiere que ayude en la granja. Bien. Si pudieras ir a la escuela, ¿qué estudiarías? Mamá siempre dice que estaría bien en una escuela de arte. ¿De verdad? ¿Arte? Sí. Ella piensa que tengo talento, pero no estoy muy seguro. No, sí tienes talento. Me hiciste ese caballo. Era hermoso. No, eso es fácil. Además, eso no es arte real. Quiero decir que no puedo pintar o dibujar bien. Yo digo que lo es. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sabes? En casa tengo probablemente más de 100 de esas cosas. Deberías empezar a mostrarlos a las personas. Sé que ellos también dirán que es arte. Deberías ponerlos a la venta sin pensarlo. ¿Crees que sí? ¡Sí! Lo pensaré. Me encanta esta vista. Sí. Tengo que ver cómo está Hope. Lo acabo de encerrar. Necesito ver cómo está progresando ahora. Pero está descansando. Vamos. Sé que trabajaste duro y aún tienes más trabajo que hacer. Es posible poner a Hope en una exhibición muy pronto. No voy a presionarlo. Vamos a sacarlo. ¿Todo bien? No lo sé. Recibí una llamada del banco y solo tengo que ver cómo progresa. Bien. Sí, buen chico. ¿Ves lo fuerte que se ha puesto? Sí, luce muy bien, muy bien. Él ya no está enfermo en absoluto, ¿verdad? Necesito que intente saltar esa valla. No quiero presionarlo. Lizzie, si quieres conservar el rancho, tiene que ser capaz de eso. No te preocupes, Lizzie. El entrenamiento fue para eso. ¿Bien, adelante, chico? Ya escuchaste. Chico, lo lograste. Bien. Has hecho un gran trabajo con él. No podría haberlo hecho mejor yo. ¿De verdad? Sí, en serio. ¿Qué pasará ahora? Sigue entrenándolo. Todavía no está listo para competir. Mientras, voy a empezar a buscar algunas competencias de salto para inscribirlo a principios de año. ¿No es demasiado joven? No. Solo va a competir con otros ponis de su edad. Él estará bien. Bueno. Quiero quedarme aquí hasta que termine de entrenar. ¿Aquí en el rancho? Sí. Eso me encantaría. Espero que ambos tengan hambre. Sí, la tengo. ¿Lizzie?
Hay una mujer con un grupo de gente enfrente del granero. Con cuidado. Gracias. ¿Qué está haciendo aquí? Es propiedad privada. Si quieren dar un paseo adentro, adelante. Con permiso. Señora Evans, ¿me recuerda? Soy Aaron Cooper. Sí, del banco. Sí. ¿Quiénes son esas personas? Vienen a ver el rancho. ¿Para qué? Elegimos un agente para rematar la propiedad. ¿Qué? Señora Evans, el banco ha sido más que justo. No ha realizado un pago en 6 meses. Tuve algunos gastos inesperados, pero estoy trabajando. En este momento estoy entrenando a un Este pony. Rancho es la única razón por la que el banco le otorgó un préstamo de esta magnitud en primer lugar. Siento mucho que tenga dificultades personales. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora el banco se dispone a buscar un nuevo propietario para el rancho. No pueden hacer eso. Este es mi rancho, es mi casa. En realidad, podemos y lo haremos. Firmó el contrato. Tiene 6 meses de retraso. El banco solo trata de recuperar su inversión. Lo siento, son negocios. ¿Negocios? No, esta es mi vida. Se le advirtió que si no pagaba, perdería la propiedad. Solo necesito un poco más de tiempo para ponerlo en competencia y seguir entrenando para poder estar al corriente en los pagos del préstamo. No hay más tiempo. Pero la temporada de espectáculos empieza en un mes. Sí, puede comenzar a hacer pagos de una forma que satisfaga al banco, o tendrá más tiempo para ponerse al corriente en su préstamo. ¿Y de qué manera podría ser? Una pequeña cantidad de $3,500 al mes. Está bien. Está bien. Su próximo pago es el día 24. ¿De diciembre? Es dentro de unos días. Lo sé. ¿En la noche de Navidad? El banco está abierto hasta la 1. Es simple. Haga los pagos o procederemos. ¿Quiénes serán? Era una empleada del banco con varios agentes. ¿Qué estaban haciendo aquí? Vinieron a ver el rancho. Quiere que haga un pago el lunes. Creo que se acabó. No. Dijiste que tenía tiempo para entrenar a Hope. Pensé que tendría un par de meses más. Tienen que darte más tiempo. Hope está casi listo. No les importa eso. Quieren $3,500 para Nochebuena. Entonces dales el dinero. Págalo y ya. No tengo. Eso es mucho dinero. Esto es estúpido. ¿Y si hubiera un espectáculo ecuestre antes de la fecha? Podemos ganar ese dinero. ¿Para el lunes? No hay espectáculos hasta Año Nuevo. ¿Entonces qué vas a hacer? ¿Darte por vencida y sentarte a verlos quitarte el rancho? ¿Qué más puedo hacer? ¡No voy a perder este rancho! ¡Me niego a permitir que eso suceda! ¡Lizzie, por favor! Ve. A ver si está bien. ¿Estás bien, Lizzie? ¿No entiendes que quiero estar sola? Desearía nunca haber venido a este lugar. Oye, todo va a estar bien. ¡No digas que va a estar bien! ¡Nada va a estar bien! Todo esto va a desaparecer y es en parte culpa de tu familia. ¡Tu patética y pobre familia! No me extraña que tus hermanos se fueran. ¡Oh! Solo quiero dejar este lugar.
puedes pensar en alguien más y cambiar de opinión? ¿Qué? Todo lo que te importa eres tú misma. ¿Cómo crees que se siente Mary? ¿Cómo crees que me siento? Bien, sí sé que mi familia en parte es responsable. No puedo evitarlo, desearía hacerlo. Ni siquiera te das cuenta de lo mala que puede ser. Nos estábamos volviendo buenos amigos. Finalmente estabas empezando a llevarte bien con tu abuela, y ahora debido a tu temperamento, vas a arruinar todo. Yo era feliz aquí. Traía a Hope de vuelta a la vida y salvaba este rancho, pero ahora... ¿Y ahora qué? Ahora que tu plan para redimirte se ha terminado, ¿qué vas a hacer? Tu abuela está ahí ahora mismo, sola. Ella tiene que lidiar con este problema sola, porque estás aquí. Solo ve a estar con ella. ¡Vete a casa, James! ¡No quiero volver a verte! Me voy, Lizzie. Bien. ¿James? Lo siento, Mary. No puedo quedarme para la cena. ¿Y cómo está Lizzie? ¿Estás ahí atrás? Lo siento mucho. ¿Qué le pasará a Hope? No lo sé. Yo solo no lo sé. ¿Vas a deshacerte de él? No entiendes. No es tan simple. Este rancho y estos caballos han sido mi vida entera. Y cuando tu abuelo murió, tuve que tomar algunas decisiones muy difíciles. No me arrepiento. Lo haría todo de nuevo. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Te costó todo! Me costó mucho. Pero ayudé a algunos amigos muy queridos a salvar su granja y... es solo dinero. Sí, pero acabaste perdiéndolo todo, junto con tus caballos, incluyendo a Hope. No. Yo cuidé de mis caballos. Y yo me encargaré de Hope. Si tengo que encontrarle una casa, lo haré. ¿Te refieres a venderlo? Tal vez. Pero no quiero que lo hagas. No quiero que nadie más lo tenga. No tengo demasiadas opciones, Lizzie. ¿Qué más se supone que haga? No puedo perderlo. No es el fin del mundo. La vida continúa. Como sea. Voy a entrar ahora. No me importa dónde vayas. Tengo muchas cosas que pensar y decisiones que tomar. Entra cuando estés lista.
Sí, todo. No, no, está todo a la venta, lo que quieras. Ay, eres de gran ayuda. Así que esta tarde será genial. Llega temprano. ¿Llamarías a Beth y a Mac por mí? Lo aprecio. Gracias. Adiós. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Abuela, sé lo que tengo que hacer! ¡Sé cómo salvar el rancho! Ya lo estoy haciendo. ¡No, abuela! ¡Escúchame! ¡Tienes que confiar en mí! ¿Qué es? ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡No tenemos tiempo que perder! ¿Qué estás haciendo? Yo estoy llamando a mis padres. ¿Para qué? No quiero involucrarlos. Los necesitamos si queremos que funcione. ¿Si queremos que funcione qué? Está llamando. Mamá, soy yo. Tú y papá deben venir al rancho de la abuela lo antes posible. Se los explicaré aquí. Está bien, adiós. Bien, vamos abajo. Trae tu teléfono. Lizzie, espera. Tienes que... Dime lo que está pasando por esa cabeza tuya. Llama a todos los que puedas. De hecho, a cada persona que conozcas. ¿Para qué? Vamos a convertir el rancho en un mercado de Navidad. ¿Un mercado de Navidad? Sí. Llama a todas las granjas que has ayudado, ya es que traigan verduras, frutas, comida, bebidas, artesanías, cualquier cosa. ¿Y si no pueden? Les ha salvado, abuela, y ahora necesita su ayuda. Te lo deben. ¿Un mercado de Navidad? Sí. Pondremos todas las mesas instaladas en el granero con la mercancía. También música navideña y Hope será una atracción. No creo que algo así funcione. Confía en mí, abuela. Funcionará. ¿Realmente lo crees? Lo creo. Ahora llama, que venga toda la ayuda posible. ¿Todos? Sí. De acuerdo, pero no estés encima de mí. Vete. De acuerdo. Lizzie. ¿Estás bien? Mamá, si vinieran. Intentamos devolverte la llamada, pero no contestaste y tu abuela tampoco. ¿Qué pasó? Lo siento, mi teléfono estaba apagado. Y luego nos dices que vengamos tan pronto como podamos. Nos has preocupado mucho, Lizzie. Voy a salvar el rancho de la abuela. ¿Salvarlo? ¿Sabían que la abuela tiene una gran deuda? Sí, bueno. Tú no deberías saberlo. Necesitamos juntar $35,000 o el banco le quitará el rancho. Lizzie, ¿dónde está tu abuela? Está en la casa, probablemente haciendo llamadas. De acuerdo, tengo que hablar con ella. Solo necesito que ustedes me ayuden. ¿Qué necesitas? Tengo más de estas mesas en la parte trasera de la casa. Solo tenemos que traerlas aquí al granero y acomodarlas. Bien, vamos, vamos. Bien, Charlie, es genial, gracias. Muy bien, te veo mañana temprano. De acuerdo. Feliz Navidad. ¿Qué ocurre, mamá? ¿Realmente tienes problemas?
Al parecer, sí. Una señora del banco vino y me está dando hasta Navidad para el pago ya muy elevado del préstamo. Debiste pedirnos ayuda. No quiero que pierdas este lugar. David, tú y Susan tienen suficientes problemas. No te iba a preocupar más con esto. Además, todas las cosas suceden por una razón. Debe haber algo que podamos hacer. Lizzie está haciendo algo. Sí, ¿qué hace? Aparentemente salvar el rancho. Mamá, tiene 16 años. ¿Cómo va a ser capaz de hacerlo? Ella es inteligente y muy creativa. Y determinada. La estoy obedeciendo. Ahora ve, tengo cosas que hacer. Bien, si quieres. ¿Qué necesitas que haga? Ve a ver a Lizzie. Estoy segura que tiene una lista para ti. ¿Ella está a cargo? Sí. Ella está a cargo. Quiere que confiemos en ella en esto. ¿Tú sí confías en ella? Ella realmente se preocupa por este lugar. Dale la oportunidad de demostrarlo. Rhoda. Hola, soy Mary. Escucha, algo ha surgido y tengo un gran favor que pedirte. Me encantaría que tú y papá estuvieran en el mercado mañana. Lizzie, tenemos que trabajar. Ah, típico. Voy a llamar a la oficina. Le preguntaré a la abuela si está bien. ¿No le importará? ¿Realmente piensas que esto funcionará? Sí. Va a ser un mercado hermoso, mamá. ¿Qué venderemos? Lo que la gente nos traiga. Las cosas deben llegar en cualquier momento. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer para mañana? No puedo pensar en nada ahora, así que piensa que estaremos bien. Pero te haré saber si algo sucede. De acuerdo. Suena genial. Vamos. ¡Ay, por Dios! Es hermoso. Será un éxito. Angie. Gracias. Hola, Mary. Oh, está precioso. Gracias. De nada. Hola, Lizzie. Hola. Hermoso. Gracias. Todo esto es de los McDougals. Parte del dinero del préstamo salvó su rancho. Y todo es un obsequio. Esto es increíble. Lo sé. ¿Y dónde los ponemos? Pregúntale al jefe. Ah, mamá y papá, ¿pueden ayudar a poner esto allá? Lo vamos a vender mañana por la mañana. ¿Estarán bien durante la noche? Deberían estar bien. El granero es frío en la noche, por lo que estarán bien. ¿Cómo sabes eso? Me quedé en el establo de Hope. ¿Dejas que Lizzie duerme en el granero? ¿He tenido qué? Ah, ¿cómo no lo hacía yo cuando era niña? Eras muy enfermizo. ¡Hola! Hola. Gracias por venir. Sí, Mary me lo pidió. ¿Ella lo hizo? Sí. Siento haberte gritado. Tienes un problema de ira. Podría ser. ¿Así que están poniendo todo aquí para el día del mercado? Sí, ¿te lo contó Mary? Sí, me pidió que trajera algo para vender también. ¿Puedo ver? Solo si prometes no empezar a gritar, llorar o golpearme, ¿está bien? De acuerdo. Lo siento, tenía que hacerlo. ¡Wow! ¿Crees que alguien crea que son buenos? Son perfectos, gracias. ¿Seguro que quieres venderlos? Quiero salvar este rancho tanto como tú. ¿Conoces a alguien que tenga un disfraz de Santa? Sí, podría ser. Perfecto, es para mañana temprano. ¿Puedo hacerlo? Muy bien, comencemos a colocarlos. Y Hope aquí va a ser la atracción central. ¿Tenemos suficiente? ¿Podremos ganar dinero suficiente?
Sí, eso creo. Llamé a todos los que pude. Ahora solo tenemos que esperar. Creo que te ves hermosa, cariño. Gracias, mamá. Pueden quedarse en mi cama esta noche si quieren. ¿Y tú dónde vas a dormir? Voy a dormir en el sofá. Además, tengo un montón de cosas para pensar. Probablemente no tendré mucho sueño. ¿Sabes qué? Nos tienes muy orgullosos. Primero, veamos qué es lo que sucede mañana. ¡Felicia del mercado! ¿Lizzy? ¿Qué hora es, cariño? ¿Qué es esto? ¿Es una broma? Lizzy, ¿quién es? Oh, soy James. Aún no nos han presentado oficialmente. Encantado de conocerlos a los dos. Encantada de conocerte. Un placer. ¡Esto es perfecto! ¿Para qué es eso? Es para que lo uses, papá. Estás bromeando, ¿verdad? No, no estoy bromeando. Vamos a tomar fotos en el mercado a niños y familias con Santa y Hope. Serán Santa y su pony. Lo conseguí ayer. Me encanta, es una gran idea. Pero Santa no tiene un pony. El nuestro lo tendrá. Pero no estoy tan gordo como para ser Santa. ¿O sí? Creo que sí. Oh, oh, oh. Oh, mamá, te necesitaré a cargo del dinero, ¿está bien? Voy a bajar las escaleras y empezaré a ayudar a la abuela a acomodar todo, así que vístanse. ¡Vamos! Ay. Mercado navideño, único día. Eso es todo. Esa gente realmente no te decepcionó. Trajeron muchas cosas buenas. Estoy rodeada de buenas personas. Me siento bendecida. Ahora solo necesitamos que vengan clientes. Vendrán. ¿Estás segura? Absolutamente. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ser la mejor nieta del mundo. Eso es todo. Han sido un par de semanas muy especiales. Sí. ¿Qué es eso? ¡La gente está llegando! ¡Va a funcionar! ¡Esto es genial! ¡Vamos! ¡Sigan por ahí! ¡Ah, vamos! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vamos a subir antes de que lleguen! ¿Qué va a gustar Espero esto? Que encontré, lo sé, todo lo que buscamos, ¿no crees? No, no es ninguna molestia. Sí, lo sé. ¿Cuánto conseguiste? Todo esto está hecho a mano. Son unos angelitos. ¡Oh, oh, oh! No dije que te daría un caballo. Estoy bromeando. Gracias. Quédatelo. Hola, ¿cómo va todo? A la gente le gustan. Bien, te dije que les gustaría. Aquí tiene. Gracias. Hasta luego. Listo. ¿Ya me toca? Siguiente. Ven acá. Oh, ¡feliz Navidad! Solo dos. Se siente bien tomar fotos. Volver a hacerlo. Bien, yo estoy contenta. Buen trabajo, Hope. Buen chico. Muy bien. Buen trabajo, chico. Tú también, papá. Gracias, Lizzy. Aquí tienes. Gracias.
Sí. Este muñeco de nieve. Lo hicimos bien. ¿Qué tan bien? Lo suficiente para cubrir al menos unos meses de pago. ¿Cómo para terminar el entrenamiento de Hope? Absolutamente. ¡Sí! ¡Lo hiciste! No, todos lo hicimos. Nada habría ocurrido sin la ayuda de todos. Sus obras de arte fueron la diferencia para lograrlo. Gracias. Gracias, James. De nada. Estoy feliz por ti, mamá. Este lugar te pertenece. Gracias. Muchas gracias a todos. Mamá, papá, ¿puedo quedarme con mi abuela? Sí, ¿por qué no? Seguro. Ella estará bien. Conduce con cuidado. Claro, mamá. Adelante. Adiós, mamá. Nos alegra que nos hayas llamado. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias, mamá. Pasaremos a dejar esto en el banco, mamá. Gracias por hacer esto. Olvídalo. Te quiero, hija. Hiciste un trabajo maravilloso. Gracias. Nos hacen saber que todo está bien, ¿de acuerdo? La abuela sigue sin creer que conservó este lugar. Oye, fue gracias a ti. Vamos. Adiós. Bien. Lo hiciste. No, abuela. Hope lo hizo. Nada de esto habría sucedido si no fuera por Hope. ¿Hope? ¿Mm? Me has enseñado algo. ¿Qué? Hope es creer. Creo que es eso. Bueno, vamos. Creo que mañana voy a subir la barra.